minutos, jornada calurosa aquí en la ciudad de Tandil, 26 grados 7. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Matías Martínez Marini, al responsable justamente de la Oficina de Atención a Inquilinos de la Municipalidad. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco. La última vez que vine hace rato ya, así que agradecido de estar nuevamente acá en el estudio junto a ustedes. La presencialidad, claro, nos vamos encontrando, si bien ya hace rato que estamos con los desayunos presenciales, pero nos vamos encontrando con protagonistas de la noticia que, claro, o hacíamos Zoom en su momento, o vía telefónica. Claro. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles son las principales consultas que están recibiendo en la oficina, Matías? Bien, hoy las principales consultas, digamos, van transitando entre los diferentes puntos y modificaciones que sufrió el Código Civil y Comercial a través de la ley 27.551. Es una ley que tiene desde su entrada en vigencia un año y cuatro meses, recordando que fue promulgada el 30 de junio del 2020 en el Boletín Oficial y el 1 de julio entró en vigencia. Sucede también, digamos, que aún hoy hay contratos, y lo van a estar hasta junio del 2022, contratos que fueron elaborados antes de la modificación de la ley, ¿sí?, con los artículos consagrados en el Código Civil previamente a la salida de esta ley. Entonces hoy están conviviendo y se han generado muchas dudas que se plantean. ¿Por qué? Porque uno lee los alcances de la nueva ley, las modificaciones que trajo, y lo relaciona automáticamente con el contrato que está atravesando, claro, que fue firmado por la ley anterior, y ahí es importante resaltar que la ley no es retroactiva, sino que cada cual se sigue, digamos, rigiendo por los artículos que estaban enmarcados en ese momento. Eso es una consulta muy común, muy recurrente, sobre todo con el tema de los valores, digamos, porque se presta a la confusión. También, por ejemplo, hay un punto álgido de consultas respecto de aquellos contratos que están finalizando justamente, que fueron elaborados por la ley anterior, y sobre esta nueva que se va a firmar. ¿Por qué? Porque surge la disyuntiva respecto de cuál es el porcentaje que hay que establecer, porque dicen, no, yo leí en el diario que el aumento es del, el último fue del 48%, y a mí me quieren aumentar un 70%. Pero ahí es cuando hay que explicar que no se relaciona, sino que la ley 27.551 lo que hace es, tiene injerencia sobre los aumentos del segundo año y del tercero, no así sobre el primero. El primero surge del neto acuerdo entre las partes, ¿sí? Que por otro lado, ahora que estamos hablando del tema, se da que hay saltos muy grandes entre la finalización de un contrato y el comienzo de otro. Saltos en valores. Saltos en valores y en porcentajes. Correcto. Que no se condicen con los ingresos de quienes, claro, están alquilando. Sí, claro. Pero que también, por otro lado, es absolutamente comprensible para los propietarios, porque quizás hoy hable mucho sin ser economista de inflación, pero es imposible dejarla de lado en estos temas. La inflación nos es transversal a todos. Entonces, a veces sucede que el propietario también se queda atrás, digamos, en el canon locativo que está cobrando, y eso le implica al inquilino o a la inquilina una erogación altísima de sus ingresos, incluso me animaría a decir cada vez mayor, y la dificultad que acarrea para pagar ese alquiler que al propietario o a la propietaria no le está siendo significativo, no le está siendo, digamos, acorde a lo que está buscando. Sí, sí. ¿Sí? Esa situación, digamos, de que, bueno, al propietario no le es significativo lo que puede llegar a cobrar por ese alquiler, ¿eso puede llevar
a que las casas salgan de la oferta, que haya ocurrido eso en el último tiempo? Yo preguntaba hoy si era, digamos, una realidad o una sensación que el que busca, justamente lo que dice Rodolfo, busca para alquilar, se encuentra que ahora hay menos oferta. Sin dudas. Ha habido una retracción importante en aquellos inmuebles que estaban en alquiler, que han pasado a estar en venta. Uh-huh. Como asimismo también se ha producido, y no se puede escapar a esa realidad de mercado, es que ha cesado la cantidad de gente que antes salía a comprar un inmueble como renta. Uh-huh. Y eso también influye, ese es otro índice, es otra herramienta que lleva a una situación que es histórica, y es la ley de la oferta y la demanda. Y hoy nos encontramos con una demanda muy grande, y una oferta escueta a casi nula. Digo, ¿qué pasa? Eso también ha hecho que se levanten los valores, trayendo otra complejización. Otra variable. Exacto. Y lo cual complejiza más el esquema. Y no han llegado todavía los estudiantes que siguen con la virtualidad, que están en sus ciudades, no han llegado todavía. Y que a partir de febrero, marzo, seguramente las clases van a ser presenciales en la universidad, todavía no ha llegado esa demanda. Exacto. Que tendría que estar por llegar ahora, porque siempre llega, digamos, noviembre, diciembre, es el momento en el que van a empezar a venir. Va a aumentar la demanda y, salvo milagro, la oferta va a ser la misma. Sí, sí. Hay el otro día yo hablaba de una fórmula, digamos, que está rompiendo los esquemas de finanzas hogareñas o familiares, y justamente es la fórmula que regula hoy el aumento de los alquileres, que no es mala, es una fórmula que, digamos, en un país donde la inflación de 3 puntos, 4, 5, y va acorde con los salarios, es muy buena porque es muy pareja y, en cierto modo, es beneficiosa y equitativa. El gran problema que tenemos acá es el contexto, digamos, inflacionario que nos rodea y que hace que se levanten los valores de los alquileres y no así los ingresos. Porque contemplemos que el canon locativo va a ser el mismo durante un año, pero de repente, de un mes a otro, el aumento va a ser del 50%. Porque, digamos, el primer porcentaje de aumento que se establece en julio del 2021 fue del 41%. En agosto fue del 44%. En septiembre fue del 47%. En octubre fue del 47 y algo, entendiendo que en noviembre, a esa escala, vamos a andar en el 50 o por arriba. Ojalá me esté equivocando. Pero ¿qué pasa dentro del hogar con esa ecuación? Si yo vengo pagando alquiler y a partir del mes que viene tengo que pagar el 50%, ese 50% no se ve reflejado en mis ingresos anuales. Tal cual. Aún a lo largo de todo un año. Y también le afecta al propietario. Tal cual. Matías, no sé, Rodolfo, si querés dejar alguna pregunta para el próximo bloque. Sí, a ver si ha habido, bueno, muchos casos aquí en la ciudad de Tandil que han ido a la oficina justamente de atención al inquilino a plantear: no puedo pagar en alquiler, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? De hoy con Manuel Martínez Marini, de la oficina de atención a los inquilinos. Bueno, habían quedado pendientes algunas cuestiones. La situación en la ciudad de Tandil, bueno, si hay gente que no puede pagar, si va a buscar soluciones. Muy caros los alquileres, dice Rita, para los simples trabajadores, debemos pagar impuestos también. Bueno, evidentemente una situación complicada para el trabajador, ¿no? Sí, sin dudas. Es una situación que, por ahí, digamos, lo que se buscaba con las modificaciones
en la ley de alquileres trajo algunas cuestiones que son contraproducentes. Es importante también que nos fijemos primero, digamos, hagamos un estado de situación de Tandil. Uh-huh. Tandil, en la última encuesta, la encuesta Hogares, que realizó la Dirección de Estadística Local, la última fue realizada en el año 2019, arrojó un número aproximado de 14.000 inmuebles en alquiler, ¿sí? En Argentina la media es de 3 habitantes por hogar y en Tandil se da otro número y es de 2.6 habitantes por hogar, lo que arroja un total de aproximadamente 35.000 inquilinos e inquilinas, que no es un número, digamos, menor a la hora de atender las demandas que surgen, las distintas inquietudes que se van acercando. Como hablaba hoy al principio, esta ley también trajo mucha luz sobre algunos puntos que no estaban tan claros. Uh-huh. Y eso ha resuelto algunos inconvenientes, tales por ejemplo como el tema de los arreglos en los inmuebles, de los arreglos que antes por ahí se diluía una discusión temporal de mediano a larga. Hoy, digamos, la ley es muy clara con eso, establece siempre con avisos fehacientes de que aquellos arreglos que son urgentes deben hacerse en 24 horas, entendiendo por urgentes aquellos que dependen de los servicios básicos, ¿no?, de instalaciones de luz, gas y agua, y los no urgentes, luego del aviso fehaciente, hay 10 días para hacerlo. De no ser así, de no haber una respuesta, el locatario o la locataria tienen la potestad, porque la ley se las da, de hacerlos, de sus peculios y después descontarlos del canon locativo. Digo, esto está bueno, es importante resaltarlo, porque si no pareciera que lo único que trajo son problemas y no es tan así tampoco. Correcto. La nueva ley tiene un punto muy importante que nosotros lo venimos llevando a cabo en el municipio desde el año 2003 y es a raíz también de la Oficina de Mediación Comunitaria, porque la ley establece centros de mediación gratuitos. Es a raíz de la gran demanda que surgía dentro de la Oficina de Mediación Comunitaria de temas concernientes a las relaciones locativas que se abre la Oficina de Inquilinos. Y hoy nos damos cuenta que es una herramienta muy grande porque es la que acerca a las partes cuando se presenta un conflicto. Y que muchas veces esos conflictos no vienen por una mala intención, sino quizás por una mala interpretación o por un desconocimiento de la ley o de lo que encuadra, digamos, dentro de las normas que hoy nos estamos manejando. Por eso es importante también resaltar el diálogo, la buena predisposición, más teniendo en cuenta que esos espacios son voluntarios. Claro. Entonces, cuando la persona se acerca es porque ya tiene la voluntad de resolver, claro, el conflicto, y eso nos ha servido mucho también, sobre todo en aquellos casos donde no intervienen profesionales, para establecer lo que hablábamos hoy, cuando hay algún cambio de alquiler y el alquiler se hace entre particulares y se agarran de porcentajes, sí, sí, altos, digo, de establecer, bueno, a ver, digo, el inquilino, la inquilina cumplió en tiempo y forma, cuidó el inmueble. Bueno, eso es un dato, sí, para, sí, tener en cuenta, porque siempre digo, sí, claro, tener un buen inquilino son muchos dolores de cabeza, son, sí, muchísimos, sí, dolores de cabeza menos. Matías, ¿dónde funciona la oficina? Datos concretos, bien, que le pueda servir a la gente que está escuchando, bueno, ante alguna inquietud. La oficina funciona en la Secretaría Legal y Técnica del municipio, depende de la Dirección de Relaciones con la Comunidad. Físicamente está en calle Chacabuco 383, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Hay un teléfono de contacto que es el 15 460 2206. Ahí me pueden mandar un WhatsApp o me pueden llamar directamente. Si no puedo atender, voy a devolver la llamada
vamos a estar en comunicación permanente. Y hay dos casillas de mails. Una es omaitandil@yahoo.com.ar y la otra es inquilinos@tandil.gov.ar. Bien. Es más fácil por ahí de recordar el WhatsApp. Busquen lápiz y papel, que ahora lo vamos a recordar. Vamos a reiterar la dirección y vamos a reiterar el celular, que pueden comunicarse vía WhatsApp también. Ahora lo vamos a hacer. Matías, gracias por molestarte hasta acá. Te vamos nosotros a molestar de nuevo porque es un tema de candente actualidad. No, molestia ninguna. Es un gusto. Les agradezco la invitación. Ah, y perdón, y acoto algo más que está bueno destacarlo. El día lunes tuve una reunión virtual con la coordinación de alquileres dependiente del Ministerio de la Secretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que en realidad lo que querían era saber cómo funcionaba la oficina de inquilinos en Tandil para trasladar la experiencia a otros municipios, entendiendo que, digamos, la problemática es abarcativa, no es local, sino que se está dando en todos lados. Mirá qué buen dato. Es importante recalcarlo. Genial, buen dato y, bueno, importante, más de una vez, propuestas por ahí que surgen desde Tandil, luego se ponen en común en otros lugares también. Matías Martínez Marini es el responsable de la Oficina de Atención a Inquilinos. Vamos a recordar la dirección, Chacabuco 383, para los que peinan canas, la casa donde vivía el gerente del banco hipotecario. Exactamente, sí señor, ahí es. Chacabuco 383, de 8 a 14, de 8 a 14. No sé si tenés el WhatsApp, si no yo lo tengo anotado acá. Exacto, ¿se lo puede retirar? Es 2494-602206, repito, 2494-602206. Pueden llamar o escribir, es más fácil escribir por WhatsApp y esperar la respuesta, porque bueno, a ver, como siempre decimos, la misma gente que atiende de manera presencial tiene que responder todos los mensajes. 2494-602206. Muy bien, es ahora...